La embajadora en España habla de lo Orban y le preguntan qué medidas hay para las familias. Y ella simplemente dice que el objetivo del gobierno es que puedan nacer los niños que las familias quieran tener y que Hungría dedica a la política de familia el porcentaje más elevado del Producto Bruto Interno, 6.2%. Qué antipático, Eva. Es malísimo, te juro, es malo, con razón no lo quieren. Pero hay algo fundamental, no tenemos que perder de vista que la familia es el núcleo básico para construir una sociedad sana. Lo demás es puro cuento. Lo demás es puro cuento, por eso es que siempre aquí hay que reafirmarlo desde el inicio. Sin individuos fuertes, con capacidades, que tengan control, que tengan responsabilidad, que sepan aprovechar sus libertades, ese individuo no va a poder formar, si ese individuo no fuerza, no va a formar una familia fuerte, una familia de calidad, una familia centrada, una familia que permita el desarrollo de una sociedad con capacidad, una sociedad con orden, con respeto, una sociedad que valore sus libertades. ¿Para qué? Para poder hacer fuerte una nación. Y esa nación, dentro del concepto de las naciones, pueda aportar, pueda velar, pueda ser garante, pueda contribuir con el desarrollo de la humanidad. Todo eso lo estamos tumbando desde hace mucho tiempo. Todo eso se va en contra. Todo eso se mancilla que levanten las banderas tan sencillas como esas que Orban está levantando, como las banderas que levantó Trump, como las banderas que levanta Bolsonaro, como las banderas que levanta cualquier persona con un mínimo de sentido común y no sea un tarado progresista. Bueno, para colmo ahora Serbia, Hungría y Austria reforzaron su lucha contra la invasión clandestina. Y hay gente que no hace diferencia y a mí me han dicho, sos inmigrante, ¿por qué estás contra la inmigración? No, no estoy contra la inmigración. Yo soy inmigrante, pero sí con la inmigración ilegal, porque no sabemos quién entra. Ojo, yo estoy plenamente convencida de que hay gente muy buena que no tiene papeles y viene a trabajar. Pero hay mucha gente que viene a hacer daño. Y hay mucha gente que vamos a esta fotografía de las declaraciones del jefe, del máximo representante del Senado de los Estados Unidos, el demócrata Chuck. Bueno, ahorita me volverá el nombre. Él mismo habla hoy sobre otorgarle, esta semana habla sobre otorgarle la ciudadanía a 11 millones de ilegales que están en los Estados Unidos. Él mismo reconoce lo que negaban, porque cuando Trump hablaba de 10 millones de inmigrantes ilegales, lo negaban, pero ahora la voz del principal representante de los demócratas en el Senado admite la presencia de 11 millones de ilegales en los Estados Unidos. Y él habla de otorgarles la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es ese mismo efecto del que vemos en Europa con el cuento de no podemos mantener el esquema de pensiones si no traemos inmigrantes para trabajar. Entonces, este viene con este proceso también de reemplazo social. Por supuesto que hay cualquier cantidad de esos 11 millones de inmigrantes que son gente de alta valía, sí, que son parte fundamental del músculo actual de los Estados Unidos. De eso no hay la más mínima duda. Pero hay cualquier cantidad de gente mala. Y esa es una realidad. Lógico, yo lo que entiendo y conozco personas que vinieron a trabajar y viven con miedo y realmente trabajan y hacen sus aportes. Entonces, debe haber una política como para separar la paja del trigo. La política no es nueva, Reagan la hizo. Pero esa gente que realmente vale, tiene todo el derecho del mundo a quedarse y a ser un ciudadano y a poder disfrutar de todo lo que han trabajado y vivir sin miedo. Sin duda, Reagan la hizo. Y la base de eso era, usted no tiene problemas penales. Usted ha contribuido de una u otra manera al pago de impuestos a la nación. Listo, bienvenido. Mi prima se fue a vivir a Inglaterra. Empezó a trabajar allí, ella y el marido aportaron 5 años trabajando, ya son ciudadanos. Eso, y es que así es como tiene que funcionar, y es un asunto lógico. Y es un asunto lógico, pero vamos a la otra parte de la foto, que es bien interesante. ¿Por qué hay inmigrantes? Más allá del hecho de que una persona en su país no encuentren las posibilidades para el desarrollo, ¿por qué tenemos tantos países que están convirtiéndose en una máquina productora de inmigrantes? Porque va más allá del asunto de que alguien como individuo no encuentre en esa sociedad, en su patria, en el lugar donde nació, las fórmulas para el desarrollo de su idea de vida.
No, tenemos ahora países, que gobiernos que hacen lo que Venezuela es el principal ejemplo, un exportador de inmigrantes, una impresionante inmigrante. Hoy podemos encontrar una noticia donde habla de que casi 40.000 inmigrantes venezolanos recibirán X beneficio en Colombia. Después encontramos otra noticia donde se habla de que casi 15.000 migrantes colombianos recibirán tal beneficio por parte de un fondo europeo de tal cosa. Esta semana veíamos también los números de inmigración a los Estados Unidos, Venezuela encabezando, México después, Cuba igual, con unos números simplemente extraordinarios. Señores, los problemas son esos gobiernos. Los problemas no son esas sociedades que están huyendo de esa manera masiva de sus países. Los problemas están en esos gobiernos. Los problemas están en una realidad, en el caso latinoamericano, fácil de identificar, muy fácil de identificar y muy fácil de cercenar, que son esas estructuras de gobierno socialistas que han hecho que los países entren en estos procesos de depresión constante. Antes el proceso de inmigración colombiano era por la guerrilla criminal, guerrilla masista socialista. Los gobiernos socialistas, por supuesto, bien sean desde el hecho de las armas o desde el hecho del ejercicio del gobierno, el socialismo siempre mata, destruye países y tienen este mismo caos. Difícil es un asunto como el que siempre se vive en el África, donde los problemas tribales son la base de los conflictos de estos países. Y hablamos de la base. ¿Por qué? Porque lo que alimenta el combustible son otra cantidad de cosas. Las oportunidades mineras, las oportunidades de comercio de ilegal de animales, el comercio mismo de trata de personas. Eso pone en un nivel más delicado el entender el problema en el África y en ciertos sectores de Asia. Pero la realidad de la foto latinoamericana y esta increíble producción de migrantes y el hecho de esta fábrica increíble de migrantes que se ha convertido en Venezuela, se llama socialismo. Está allí, es evidente. Entonces, ese gran problema que estamos causando todos los migrantes a distintos lugares del mundo, la solución es sencilla. ¿Qué está pasando en el país de donde migran? ¿Dónde es la realidad? En el caso latinoamericano, no son sequías, no son guerras civiles, son procesos socialistas. Es muy sencillo de entender, es muy difícil, es muy sencillo de solucionar. En la primera hora del programa, el profe tuvo a un periodista jovencito argentino que está haciendo un máster. Y decía que los padres, cuando los chicos le dicen estudia inglés, termina tu carrera y te vas, el padre está preparando al hijo para que termine de estudiar y emigre. Porque si te pones a hacer un pronóstico de acá a 10 años, Argentina va a estar igual o peor, con este gobierno o con otro, porque el que venga va a tener que empezar de menos 1.000 y no va a ser algo agradable. Y lo más probable es que vuelvan a votar en el próximo periodo a los mismos que trajeron la destrucción. Exactamente, es una gran realidad por un increíble madurez poblacional. La gente quiere lo mejor para los suyos. Lo mejor para los suyos, cuando tú ves el deterioro gigantesco en el país, es intentar sacarlo del país, darle herramientas para que pueda vivir fuera y que pueda desarrollarse fuera. El asunto es que cuando estamos viendo la fotografía de qué está sucediendo en todos los países, ¿qué tal si ponemos a reflotar a los nuestros? Porque lo que está sucediendo no está bien en ningún lado. No está bien en ningún lado. Y en el caso particular de Argentina y Venezuela, son países con unas posibilidades simplemente extraordinarias para desarrollarse si decimos basta de socialismo. Son entidades con un potencial increíble para el desarrollo y las oportunidades si se entiende que la destrucción socialista va a continuar mientras se sea permisivo con el socialismo. El cambio social, el cambio de la mentalidad del que quedó dañado, porque mucha gente queda dañada durante estos procesos, es algo gigantesco. Por eso es que es tan importante entender y darle real explicación al ciudadano común el daño que ha significado el proceso social. En el caso venezolano, en la economía simplemente los números son tan increíblemente absurdos que no hay que colocar mayor ejemplo que el que hablábamos el otro día, que con el dólar a los 10 bolívares de la nueva moneda estamos hablando de casi un trillón de bolívares en los viejos, hace apenas 20 años, para poder comprar. Un trillón. Entonces, esa es una realidad que tiene simplemente a todo el mundo que enfrentar. Pero si vemos el otro número, lo que significa Venezuela, estos casi 8 millones de migrantes. Entonces, vemos la realidad del país, que es la principal reserva petrolera del planeta, y que hay gente que come de la basura.
son realidades que simplemente golpean, y todo eso se llama socialismo. Todo eso fue el Chávez y su legado. Toda esa es la realidad que vive Venezuela. Ahora vamos a pasar al otro punto de los legados, Jenny. A ver. Al legado del guiado. Oh. Bueno, como hablábamos también sobre los momentum políticos de la realidad, un momento en que la revolución chavista necesitó el aislamiento. El aislamiento lo fue organizando Chávez y lo fue logrando, y para eso se hizo toda aquella estructura que hemos mencionado en otras oportunidades también, de que en el periodo de gobierno de Chávez, Chávez viajó completamente un año. 365 días Chávez viajó, si sumamos todos los días del periodo de gobierno de Chávez. El 70% de esos viajes lo hizo con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue el canciller que tuvo más tiempo en la historia de la República de Venezuela. Entonces, ahí se sellaron cualquier cantidad de nexos que permitieron, durante el proceso de aislamiento del chavismo, con el aislamiento de Venezuela, incluyendo el desconocimiento internacional, permitieron toda una estructura de triangulaciones y apoyos políticos que dieron esto. Ahora, con este renacer de gobiernos del Foro de Sao Paulo, se cambia y hay un nuevo momento. Gracias al proceso del guiado, donde hablamos de la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su peculiar, de su particular política de gobernar, y este proceso donde esta serie de países hacen lobby para el encuentro de Venezuela dentro del concierto de las naciones, aceptando su particular forma de gobernar, a la tiranía. Entonces, esta semana encontramos una carta donde Michelle Bachelet, Dilma La Silva, Dilma Rousseff, Dilma Silva, bueno, bueno, lo mismo. Mujica y otros criminales, Samper, van y le piden al estimado presidente Maduro que vuelva a traer a la vida al UNASUR. El UNASUR, como habíamos dicho, era un aparato que se inventó Chávez y Fidel para deslegitimar la OEA en su momento, el UNASUR y el CELAC. Estos vuelven ahora con los fueros de eso, para poder darle más espacio al desarrollo de las políticas del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo dentro de un proceso de legitimidad de gobiernos a nivel latinoamericano. Nos encontramos también en este proceso de la reincorporación nuevamente de Venezuela al concierto internacional que acepta a la tiranía, la apertura de fronteras, la reapertura de fronteras. Encontramos un titular que para mucha gente le resulta gracioso. Países Bajos estudia abrir las fronteras con Venezuela. Bueno, sí, por fin volveremos a Aruba y Curazao. Entonces, esa es una de las tantas realidades de este proceso de incorporación de nuevo de Venezuela al escenario internacional. Proceso que explicamos que desde la llegada de Petro iba a tener un acelerador impresionante. Vimos el ridículo del asunto de Macron en Egipto. Después, el resto, el más ridículo todavía, encuentro de gobierno y oposición en Francia. Todo este tipo de cosas son parte del legado del guiado. La aceptación internacional de la particular política de gobierno.